Situada cerca del cementerio de Melpiñano, la pequeña iglesia de Santa María Magdalena fue construida en 1661 sobre los restos de un edificio sagrado anterior. El culto a María Magdalena se consolida en el pueblo alrededor de 1656, cuando la población confiaba en la protección del santo durante la epidemia de peste que azotó a todo el reino de Nápoles. De hecho, en la máquina del altar mayor se conservan las estatuas de los santos Lázaro y Oronzo, invocadas por los fieles para la protección de enfermedades epidémicas como la de la peste. Incluso hoy, el edificio conserva su gracia, un testimonio de la devoción religiosa de los habitantes de Melpiñano al santo penitente.